Digamos, yo por último voy a decir, bueno, en mi opinión, cuál es el factor que realmente llevó al éxito de Barcelona 92 y que yo creo que en estos momentos a nivel transversal lo echamos muchísimo en falta. Y digo a nivel global en el planeta, cada uno particularidad para lo que considere oportuno. Obviamente es el liderazgo, ¿vale? Hace 25 años estábamos derrumbando muros y ahora hay mucha gente que quiere construir muros, ¿eh? Y eso da mucho que pensar, ¿eh? Lo que hay que construir son puentes, relaciones y comunicaciones, pero no más muros, más fronteras y más división entre nosotros, ¿no? Entonces yo voy a comentar también, para acabar muy brevemente, cómo yo creo que en esta era digital tendría que ser este liderazgo. Y voy a poner 5 ideas más, ¿vale? La primera, y voy a poner en cada caso 5 ejemplos de que han aplicado estos conceptos que propongo, ¿no? El primero es, bueno, mente abierta e innovación, como Cristóbal Colón. En vez de ir hacia el este y rodeando África como se hacía, dijo: yo voy a llegar a la India yendo absolutamente en sentido contrario, hasta el oeste. No se trata de romperlo todo, no se trata de hacer cosas diferentes, sino que se trata de buscar soluciones diferentes a problemas que estarán siempre ahí, ¿no? La segunda idea, y obviamente una idea muy también defensa de los valores que tenemos nosotros, obviamente es el poder de la imaginación. Toda creación empieza en nuestra mente. O sea, aquí solo cambian el mundo y solo cambian el mundo los soñadores, los imaginativos, los creativos, ¿no? Y obviamente qué mejor ejemplo que tenemos en esta ciudad que Gaudí y la Sagrada Familia, ¿no? Un tercer ejemplo, un tercer aspecto sería el de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? En su famoso discurso, cuando decidió, bueno, es que voy a simplemente fijaros en las palabras, porque las palabras somos lo que somos, ¿no? O sea, comunicamos con las palabras, con lo cual lo que realmente pensamos está en las palabras que elegimos, ¿no? Fijaros que John Fitzgerald Kennedy dice: elegimos. O sea, toma una decisión, o sea, tiene voluntad de actuar, toma una decisión. Y además, no está escrito ahí, en la transparencia, pero dice que elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. A ver, resume absolutamente una voluntad de cambio, de mejora, de actuación, ¿no? Los problemas son difíciles. Los problemas a los que nos enfrentamos son muy complicados, y por tanto, eso no hay que negarla. La realidad no la podemos negar absolutamente de ninguna manera, ¿vale? El cuarto punto que comentaré de cómo que considero este liderazgo en la era digital, bueno, ya lo he comentado antes, ¿no? Pero yo creo que es súper importante, Yo creo que el líder tiene que ser capaz de explicar, de convencer y de transmitir que lo más inteligente para sacar adelante una familia, un proyecto, una sociedad, una empresa, es que todos tienen que estar alineados con el mismo objetivo. Y el quinto punto, bueno, por supuesto, el quinto punto, este es mi autor absolutamente favorito. Si de todos los libros que yo he comentado, que habéis puesto, que habéis visto, bueno, después la presentación si estará, la pondremos para que todo el mundo la pueda consultar, ¿no? Pero obviamente el libro absolutamente clave es este, El hombre en busca de sentido, Este es Viktor Frankl, doctor Viktor Frankl, judío, superviviente de los campos de concentración nazis, y la idea clave es básica, ¿no? O sea, no puedes controlar, y vuelvo otra vez a que no se puede controlar todo, no puedes controlar lo que te pasa, no puedes controlar muchísimas circunstancias que están a tu alrededor, pero sí, y volvemos al verbo elegir, sí puedes elegir la actitud con la cual te enfrentas a ellos. Viktor Frankl explica en este libro, que además se lee enseguida y es delgadito, explica cómo él observó que quien sobrevivía era aquel que mentalmente no se rendía. Y esos son básicamente los 5 aspectos. Pues yo decía que obviamente en una comunidad, y para terminar, como ya indicábamos en el tema del advocacy,
Pues está claro que bueno, la excelencia no es la perfección. El perfeccionismo no existe, las cosas nunca se terminan, hay problemas que nunca van a terminar. Hay problemas que están absolutamente en todos lados, pero lo que está claro es, como dice Tom Peters, es que una comunidad excelente, una empresa excelente, una organización excelente, es aquella que únicamente, simplemente cree en el cambio y la mejora continua, o sea, que no deja nunca de pedalear. Porque las circunstancias cambian y lo que en un momento determinado funcionaba, esto es como lo del servosistema, y es otro, aquí es que me sale otra cosa, otra vez la ingeniería, ¿no? El servosistema es, bueno, el mejor servosistema de todos es el bueno, esto es lo que me explicó a mí el profesor de servosistemas el primer día de clase, es la cadena del váter, ¿no? Porque el sistema funciona, pues deja de funcionar en el momento en que está lleno. O sea, tú vas mirando cuáles son los resultados de los procedimientos que tú estás llevando a cabo y en función de eso vas cambiando el procedimiento, dejando que entre más o menos agua hasta que al final cortas el agua porque la cisterna está llena, ¿no? Pues hombre, como sociedad tendríamos que hacer lo mismo, como organización tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver qué resultados estamos obteniendo con las leyes, la regulación, las reglas del juego que tenemos implementadas. Y en un momento determinado, si los resultados no son los que estamos obteniendo, porque simplemente el ecosistema a nuestro alrededor, la tecnología, la demografía, la economía, de otra serie de aspectos han cambiado, está claro que lo que tenemos que hacer es ajustar el motor, ajustar el procedimiento, ajustar las reglas de juego. Para finalizar, yo simplemente voy a dar un mensaje muy optimista. Es decir, que pese a todos los problemas, simplemente nunca la humanidad ha estado tan bien como estamos ahora. Nunca habíamos tenido tantísima tecnología, pero no solo tantísima tecnología, sino como ya introducía el profesor, sobre todo es que tenemos dos aspectos más, que es uno, la gran capacidad de comunicación. En parte gracias a la tecnología, digamos, este punto estaría como puente entre los dos, la gran capacidad de comunicación que tenemos entre todos los seres humanos y sobre todo la gran base filosófica que nos sustenta en un entorno, como he comentado, multicultural y con toda esta serie de herramientas tecnológicas y filosóficas organizativas, pues está claro que aunque los problemas son enormes, y pueden ser gravísimos, nunca la humanidad había tenido tantas herramientas para afrontarlas. Muchas gracias.